fundamentalmente la primera respecto a, a la reserva de cuba al primer protocolo de la convención de los derechos del niño lo primero que debo trasladar es a este comité la certeza de que en cuba no se reclutan ni se reclutarán niños es clara nuestra ley de defensa nacional cuando refiere tres premisas fundamentales la primera que los ciudadanos de ambos sexos que así lo deseen y lo expresen manifiestamente pueden incorporarse de manera voluntaria al servicio militar estas cuestiones la violación de estas tres premisas contenidas en nuestra ley de de Defensa Nacional serían eh, sancionadas por eh, los delitos previstos tanto en la Ley de Delitos Militares como en el Código Penal vigente en el país.